Bolivia is exposed to a series of climate risks related to extreme weather events such as floods, drought, and frost. Over the last two decades, 6 million Bolivian people have suffered the effects of these climate phenomena, including one of the most vulnerable groups, older people. The lives and identities of older people, especially in rural areas, have always depended on natural resources in order to subsist. Now, the availability of these natural resources is increasingly scarce. Sí, las inundaciones de antes eran fuertes, pero llegaban cada 10 años, cada 5 años. Sí. Teníamos tiempo de sembrar plátano, yuca, todo eso que se puede cosechar, ¿no? Que son casi estables las plantas. No como ahora que no se puede sembrar porque viene todos los años, ya son las inundaciones. Nos ha cambiado, no se puede, ya hay que sembrar lo que se puede. Y como también hay mucha llanura, porque de antes había llanura, pero no como ahora. Que ahora nos llega a veces cada 2 años, a veces todos los años. Hace 3 años consecutivas que vienen estas llanuras. Nos afecta pues en las enfermedades, en la economía, en factores económicos. Porque las fuentes de trabajo se nos cortan, se puede decir, ¿no ves? Entonces, sufrimos un poco porque poca ayuda hemos tenido acá, le digo. No hemos tenido mucha ayuda nosotros. The consequences of climate change are causing serious negative impacts in their families and communities. Older people are making a great effort to adapt to these impacts. In the eastern lowlands of Bolivia, the HelpAge Bolivia program and the Beni Foundation for Science and Sustainable Development are implementing a project based on the raised fields technique, or camellones in Spanish, which builds on older people's ancestral knowledge as a way to deal with the floods. It has the advantage of using traditional agricultural methods to reduce the risk of disasters and assist adaptation to climate change. Los camellones son un sistema de cultivo que tiene origen precolombino. Los primeros europeos que entraron a la zona en el 1600 encontraron este tipo de cultivos y le denominaron camellones. La función principal de los camellones es resolver el problema de exceso de humedad, es decir, una lluvia persistente que se drena a través del campo elevado, y también cuando el nivel del río desborda, poder protegerse con el terraplén circundante. Entonces, desde ese punto de vista, una de las funciones es la adaptación a cambio climático. De manera que podemos cultivar en época de exceso de humedad con harta lluvia y toda el agua que se acumula, en este caso en los canales que están diseñados para tal razón, podamos hacer la producción en época seca, como es el caso hoy día, ¿no? El hecho de que estén participando en los huertos, muchos de ellos nunca habían participado en la agricultura, también significa que a esta edad uno puede seguir aprendiendo. As well as combating floods, older people are improving their livelihoods, using the raised fields to grow maize, rice and cassava, and for fish farming. Nos ayuda bastante porque nos queda cerquita el agua para rociarla, no nos queda lejos, y es buena técnica esto, es buena idea eso. Eso ha sido una cosa de los mejores, mejor que hacer bombas, mejor que hacer otras cosas. Nosotros tenemos otras pozas allá también, tenemos que yo la voy a proveer este año de pescado, porque aquí el pescado se da y el agua es linda, es dulce para el pescadito, le digo. Sí, claro, va a haber algún ingreso, va a haber, de que va a haber, va a haber. Por eso queremos redoblar principalmente la piscicultura, que es lo más sencillo criar que criar tomate, ¿no ves? Pero nos da también producto el tomate como nos da producción la piscicultura. O sea, esas dos cosas son niveles bien nomás para la situación económica que tenemos. Tenemos que sufrir un poco, pero lo hacemos y vamos a recibir. Tenemos que trabajar para recibir. ¿No ves? In contrast to the situation in the eastern lowlands, in the Chaco region, older people are the victims of prolonged droughts, which affect agricultural production and place their food security at risk. Between January 2009 and May 2010,
80 municipalities and more than 44,000 families in 8 of the country's departments lost 95% of their crops. In Chuquisaca, HelpAge partner Sumach Punchai is implementing micro-irrigation systems in family vegetable gardens to improve agricultural production and deal with recurrent drought. La implementación de los huertos se da como un aprovechamiento de las fuentes naturales de agua. Son fuentes ubicadas en las partes altas de los terrenos, los cuales se conduce a través de sistemas de aducción hasta un tanque de almacenamiento y posteriormente se los conduce a los huertos para proporcionar riego. A partir de ello se implementan huertos con producción orgánica de hortalizas, los que tienen el propósito de garantizar la seguridad alimentaria familiar. Todo esto ha sido una participación familiar donde los adultos mayores han sido los principales actores, porque ellos han impulsado. Ellos son actores activos de su comunidad y solamente necesitamos darles un poco más de impulso para realizar sus tareas. This increased and more diversified agricultural production is guaranteeing food security and helping older people to earn an income by selling the vegetables in markets in the city. The search for immediate solutions to mitigate the effects of climate change is leading to initiatives such as the Consortium of British Humanitarian Agencies in Bolivia. HelpAge is a member of this consortium, which arose as an alternative response. Bueno, el consorcio de agencias humanitarias es una iniciativa de colaboración entre agencias de cooperación y desarrollo con el objetivo de mejorar las capacidades del personal de las agencias para lograr una mejor respuesta con calidad y eficiencia. Lo que rescatamos siempre en el consorcio son las experiencias de todas las agencias. El valor agregado de trabajar con HelpAge en el consorcio es su experiencia en trabajar con la gente adulto mayor, siendo que es un grupo vulnerable que tiene sus particularidades de trabajo. Entonces, yo creo que para nosotros trabajar o que HelpAge esté dentro del consorcio es muy positivo.
Despite the efforts made by the government and the different humanitarian agencies, older people are often unable to find a response to their needs. Mire, yo trabajo todavía. Tengo tantos años y trabajo. Hago mi tuburecito porque los 200 pesos que nos da el gobierno no alcanza a veces para el mes. Hay que hacer algo. These are some voices of older people who, as the real witnesses of climate change, should be included in the debate. Older people are using their experience to confront climate change.